En abril de 1607, los primeros colonos ingleses de Virginia plantaron una cruz en el Cabo Henry. Bajaron de sus barcos y reclamaron la tierra en nombre de su rey, James I. Sin embargo, los representantes de la Compañía de Virginia no eran los primeros europeos en intentar un asentamiento en esta región. Casi 40 años antes de que llegaran a la tierra que llamaron Virginia, un pequeño grupo de sacerdotes jesuitas españoles, que representaban a una nación a la que los ingleses temían, intentó una misión a los pueblos indígenas locales en este lugar que los indios aparentemente llamaban Ajacán. Esto ocurrió en 1570, es decir, hace 451 años. Una expedición española en 1561 bajo el mando de Ángel de Villafañe, llegando hasta el Cabo Hatteras, Carolina del Norte, antiguamente llamado en español Cabo Trafalgar, envió a un tal Capitán Velázquez al mando del Santa Catalina al norte para explorar. Entró en lo que los españoles llamaron la Bahía de Santa María, hoy llamada Chesapeake Bay. En esa región, el capitán convenció, o apresó, a dos indígenas. Uno, llamado Paquiquino de 17 años, posiblemente el hijo de un Werowan, es decir cacique en lengua algonquina, el otro, un compañero que desconocemos su nombre y que al parecer era sirviente del primero. Es posible que procedieran del poblado de Quisquiac, que ahora se encuentra en los terrenos de la Estación de Armas Navales de Estados Unidos en el río York, o que fueran miembros de los Paspejiri que vivían en la confluencia de los ríos Chickahominy y James. El fin era obtener muestras para exhibirlas en España y, potencialmente, futuros traductores. El barco llegó a Sevilla el 29 de septiembre de 1561. Paquiquino y su compañero de cautiverio fueron llevados a Madrid, donde fueron exhibidos a la familia real española. Sacerdotes de la Orden de los Dominicos le enseñaron la lengua española y le formaron en la cultura europea. Le transmitieron los fundamentos de la fe católica, pero se resistió a la conversión religiosa. En un intento de volver a su país natal, animó a los españoles a establecer una misión en Ajacán. La exhibición de los dos indios a la familia real y a los principales dirigentes ayudó a conseguir apoyo para la misión. El rey Felipe II planeó una misión en la actual costa atlántica de los Estados Unidos con sacerdotes dominicos y ordenó a Paquiquino que los acompañara a su tierra natal en Ajacán. En agosto de 1562, los dos indígenas llegaron a Ciudad de México para lo que se suponía era una corta parada. Él y un grupo de sacerdotes dominicos debían iniciar un nuevo asentamiento en la Bahía de Santa María. Paquiquino enfermó al llegar a México. Al parecer, pensando que estaba a punto de morir, adoptó la fe católica y le bautizaron como Don Luis, en honor al virrey de Nueva España, Don Luis de Velasco. La breve parada prevista acabó siendo de 4 años en Ciudad de México, porque varios intentos de llegar a Chesapeake fracasaron. En 1566, Pedro Menéndez de Avilés entró en escena.
Este antiguo cazador de piratas y corsarios, exgobernador de Cuba y ahora adelantado y gobernador de la Florida, que se extendía hacia el norte hasta la bahía de Hudson, estableció la ciudad fortificada de Santa Elena en lo que hoy es Parris Island, Carolina del Sur, y la nombró capital de la Florida. El ambicioso asturiano tenía planes mayores para la región. Expulsar definitivamente a los franceses, y lo logró. Buscar una ruta hacia Zacatecas, en la Nueva España, con el propósito de transportar la plata de sus minas, obviando el peligroso mar Caribe donde pululaban piratas y corsarios ingleses y franceses. Explorar el norte de la Florida y encontrar quizá el mítico estrecho de Amián. Continuar la evangelización con la ayuda de misioneros. Poblar la zona y establecer fuertes como puntos para adentrarse en el centro de Norteamérica. Menéndez deseaba entonces establecer una fortaleza más al norte, en la bahía de Santa María. Menéndez organizó un viaje enviando a Paquiquino con varios sacerdotes dominicos, acompañados de 15 soldados. Cuando el viaje llegó a la actual bahía de Chincoteague, afirmó que no podía identificar nada. Tal vez no tenía deseos de dirigir un contingente militar a su pueblo, por temor al desastre. Afortunadamente para él, las tormentas de septiembre impidieron que se tocara tierra y los barcos se dirigieron a España. De vuelta a España, los dominicos fueron acusados de conspirar con Paquiquino barra a Don Luis para evitar encontrar la bahía de Santa María. Los funcionarios reales pusieron a los jesuitas a cargo, y mantuvieron a Don Luis en Sevilla. En 1570, fue finalmente llevado a La Habana. Iba a formar parte de una nueva expedición en 1570 a la bahía de Santa María dirigida por el padre Juan Baptista de Segura, el viceprovincial jesuita en la Florida. La pequeña misión había depositado muchas esperanzas en este Don Luis. Dijo que su tío era un poderoso cacique en Ajacán y que conseguiría ayuda material para los jesuitas cuando llegaran. En consecuencia, el padre Segura, ingenuamente, había llegado con muy poca comida y provisiones, pues Don Luis le había dicho que podría obtenerlas todas de su tribu. Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado y gobernador de la Florida, quería añadir soldados a la expedición. Los jesuitas insistieron en un viaje sin soldados. Optaron por confiar en sus poderes de negociación, su fe y su conexión con Paquiquino barra Don Luis. Aunque Menéndez no pudo conseguir que los jesuitas añadieran soldados a su expedición, seguía queriendo una nueva base en el norte. Sabía que la derrota de los franceses en Fort La Carolina en 1565 no era el fin de esa amenaza. Desde Cuba viajaron por la costa atlántica hasta Santa Elena, ya atendida por los jesuitas. Santa Elena tenía probablemente una población de unos 300 habitantes, entre agricultores, comerciantes y sus familias que residían en unas 40 casas, según las investigaciones arqueológicas de la década de 1980. Varios jesuitas más de Santa Elena se unieron al grupo de Cuba para un total de 8. También llevaron a un niño de 13 años llamado Alonso de Olmos, que sirvió de monaguillo para los sacerdotes jesuitas. El grupo,
dirigido por el padre Juan Bautista de Segura, se dirigió a la bahía de Chesapeake. El barco remontó el río James, y el 10 de septiembre de 1570, Paquiquino los llevó a tierra cerca de Colic Creek, justo río abajo del lugar donde los colonos ingleses fundarían Jamestown muchos años después. El grupo fue recibido por la familia de Paquiquino, a quien los sacerdotes pretendían enseñar y convertir. Antes de partir, los padres anotaron sus objetivos y los enviaron con el capitán. La conversión de esta gente y el servicio de nuestro Señor y Majestad, y encontrar el camino a las montañas y a China. También escribieron sobre una inesperada sequía extrema en la zona, indicando que nuestro Señor la ha castigado con 6 años de hambre y muerte, lo que ha provocado que haya mucha menos población de lo habitual. Por alguna razón desconocida, Paquiquino los condujo entonces a través de la península a una zona cercana al pueblo Kiskiak en el río York, cerca de la actual estación de armas navales de Yorktown. Allí los sacerdotes establecieron su misión de Ajakán. A los pocos días Paquiquino abandonó a los sacerdotes para dirigirse al pueblo de su familia río arriba, quizás a lo largo del río Chicaomini en la zona de los indios Paspeji. Había utilizado Paquiquino los planes de los sacerdotes como medio para volver a casa sin traer una fuerza militar sobre su pueblo. Sin su apoyo, los padres jesuitas pasaron un duro invierno de escasez de alimentos y enfermedades. Esta traición fue bastante grave, pues los jesuitas habían dependido de Don Luis como intermediario para obtener alimentos y suministros. La realidad era que los aldeanos indios de las cercanías apenas tenían comida para alimentarse, y además ese año había una sequía que asolaba sus cosechas. No estaban en condiciones de compartir alimentos con los jesuitas. El antropólogo Seth Mayos cree que los dos grupos tenían nociones diferentes de intercambio. Tradicionalmente los indios hacían regalos y contraían una deuda, o una promesa tácita de futuros regalos, mientras que los sacerdotes españoles esperaban que sus conversos indios les dieran comida y asistencia sin más retribución que los regalos del bautismo y la vida eterna. Esto pudo haber funcionado hasta que un tripulante español dio a los indios algunos productos europeos a cambio de comida. Los indios aprendieron sobre el intercambio de mercancías, y a partir de entonces esperaban una satisfacción inmediata. De hecho, el tipo de intercambio que Paquiquino había presenciado en España y en la Ciudad de México. Además, los jesuitas esperaban una misión de socorro, pero no llegó ninguna. Obligados a intercambiar algunas herramientas y otros artículos con los indios locales por comida. Sin embargo, los jesuitas persistieron en su misión en medio de las dificultades. Crearon una escuela para niños indios y una capilla para la misa diaria. Los 3 novicios profesaron en la Compañía de Jesús, las primeras profesiones religiosas registradas en los Estados Unidos. La pequeña comunidad resistió. En febrero de 1571 el padre Segura, jefe de la misión, envió al padre Quirós y a 2 hermanos a hablar con él. Don Luis,
Con la ayuda de otros indios, mató a estos tres con flechas y luego regresó a la misión, donde mataron a los jesuitas restantes con hachas y palos. Solo el niño, Alonso de Olmos, escapó, aparentemente porque fue protegido por un hermano de Don Luis y luego enviado a vivir con un cacique amigo. Cuando el barco de abastecimiento regresó en la primavera de 1571, su piloto observó que había indios en la orilla vestidos con las túnicas de los misioneros. Temiendo que los jesuitas hubieran sido asesinados, los españoles se negaron a desembarcar y luego huyeron bajo un ataque indio. La captura de un par de los indios reveló que Alonso aún vivía. En 1572, el propio Pedro Menéndez llegó a la bahía de Chesapeake con una fuerza de 4 barcos de guerra y 150 soldados. En una acción de represalia, capturó y mató a casi 40 indios y colgó a 7 más de las jarcias de un barco a la vista de sus compañeros que se encontraban en la costa. Por malo. Paquiquino eludió las garras de Menéndez. Los españoles no intentaron asentarse en la bahía de Santa María tras el fracaso de Ajacán. Centraron sus recursos militares en las continuas guerras en el continente europeo contra los hugonotes en Francia y en el incipiente conflicto con Inglaterra. La orden de los jesuitas no volvió a intentar una misión en la región de Chesapeake, sino que trasladó sus esfuerzos al actual México y Arizona.